Salom a todos. Desde la Santa Ciudad de Jerusalén estamos en la yeshiva, la casa de estudio. Hucha el Gese, de bondad, dirigida por nuestro querido, muy querido, súper querido maestro y guía espiritual, el rabino Shalomarush. Que Hashem lo bendiga y a ustedes y a nosotros y a todos. ¿Todo bien? Sonriendo, hoy tengo algo especial para ustedes. Tenemos un chiste, aquí con Alex lo hemos hablado y si sí, me dio el permiso de contar este chiste, es un chiste muy complicado, <laughs> muy largo. Bueno, espero que sea también un poco gracioso. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A qué? Ahí está. Bueno, escuchen bien, vamos a ver. No, no, no puedo creer que les voy a contar esto, pero no me no puedo creerlo, pero les cuento este chiste. Escuchen bien. Nació... <laughs> Nació un niño un poco grande. Y cuando creció... <laughs> llegó a la altura de 6 metros. Sí, 6 metros. Era un gigante. Casi como Goliath. 6 metros. Muy grande. Y bueno, todo iba bien, jugaba básquetbol bas y eso y lo otro, pero cuando decidió que quería casarse, no podía encontrar a su pareja. Era un chico muy simpático, pero <laughs> nadie podía verlo. Estaba una chica de su altura o no sé qué, hacer algo, no sabía lo que hacer. Y el tiempo, los años pasaban, y seis metros de altura, no podía encontrar una pareja. Hasta que un día, buscando por Google, descubrió. Escuchen bien, este cuento, este chiste es ciencia ficción, 100%, espero, tenemos una moraleja con este chiste. Si se puede llamarlo un chiste. <laughs> bueno, un día por Google descubrió que Nueva Zelandia. New Zealand, Nueva Zelanda, hay ahí una rana, una rana de fuego, es una rana muy especial y de hecho esa rana tiene un gran poder, es una rana prodigiosa, especial, tiene un gran poder, habla, por supuesto, por supuesto que habla esa rana y si la persona que la ve le pregunta algo y la rana contesta no. Si la rana dice no a la persona, esa persona pierde un metro de su altura. Psst. Complicado, ¿ah? ¿eh? Otra vez. Si llegas a esa rana en Nueva Zelanda y le preguntas algo y te dice que no, pierdes un metro de altura. Empiezas a achicarte. Dijo, ah, perfecto. Le pregunto algunas preguntas y. Va a tener una altura más o menos normal. Bueno, tomó tiempo llegar a Nueva Zelanda y meterse ahí en las junglas, era al lado de un volcán, y hasta que llegó, y eso y lo otro, y al final llegó y vio una rana así enorme, grande, la rana prodigiosa, se acercó a ella, ella la miró, ¿sí? Dijo, ¿qué le voy a preguntar? Que me va a decir no. Ah, lo que siempre pregunto y me dicen que no. Y le dijo, Rana, ¿quieres casarte conmigo? Y la rana, no. Me salió como una, una vaca. Pero digo así, Robert, no. Y en ese instante, en ese segundo, se achicó en un metro el hombre. Bajó de seis metros a cinco metros. <laughs> dijo, wow, esto es excelente unos metros más y ya puedo volver a casa dijo qué le preguntó ahora la misma pregunta quieres casarte conmigo no chico otro me perdí otro metro más cuatro metros no cinco cuatro cinco otra vez le preguntó lo mismo quieres casarte conmigo no y shu, llegó a tres metros dijo wow baruch hashem gracias a dios tres metros le pregunto otra pregunta más y llego a dos metros y ya es más o menos normal. Puedo casarme con una basquetbolista, una chica que juega básquet, bastante alta. Dos metros ya se puede vivir con eso, ¿no? Entonces, bueno, ya bajó de seis metros a tres metros. Le dice otra vez, le pregunto otra vez a la rana: Estimada rana, ¿quieres casarte conmigo? Y la rana le dice: Ya te dije que no, no, no. ¿Entendieron? Si Alex entendió, porque lo escucha ya. La, ¿Cuántas veces? 15 veces. Hasta que lo hemos preparado. Llegó a 3 metros y le dijo, "No, no y no." Desapareció pobre hombre. Y todo ese resultado que no estaba contento con lo que tenía, con su parte. <laughs> y de esto se trata nuestra charla. ¡Uy, ¡Wow, qué chiste! No puedo creer que les conteste chiste. Media hora, de un, un chiste de media hora. Y ya les dije, no sé si están viendo nuestro taller de En el Jardín de la Fe, estudiamos juntos el libro En el Jardín de la Fe. Ahí ya les dije, si no están conformes con los chistes, o quieren mejorar, o quieren que yo cuente uno de... Sus chistes. Tengo un mail especial para chistes. Muy simple. gmail.com. Jonathan con Y, Y-O-N-A-T-A-N.chistes, en plural, chistes. Jonathan.chistes.gmail.com. Me pueden enviar sus chistes y quizás vamos a contar uno de sus chistes. Vamos a ver. De cualquier manera, ¿qué tiene que ver este chiste con esta charla? Una de las reglas espirituales que la inmunidad nos regala, la fe auténtica, es que el creador hace todo con perfección. Mucha gente se queja, yo soy demasiado gorda, yo soy demasiado alto, demasiado bajo, demasiado flaco, yo tengo la nariz torcida, yo tengo orejas así, yo tengo esto así, yo tengo del aspecto de la, de la gente, del de exterior, la gente se queja, y también de las características, yo soy así, yo soy así, todo el tiempo tenemos quejas, pero hoy vamos a ver, vamos a estudiar juntos, como primero aceptar nuestra situación, nuestro estado, nuestra apariencia, para empezar, porque nuestra apariencia antes que todo es la obra del Creador. Y todo lo que Él hace es con perfección, es perfecto. Nadie es demasiado gordo, demasiado flaco, demasiado bajo o alto o no sé qué. Pelirrojo o blanco o amarillo o verde. Lo que tú eres es lo que el Creador decidió para ti. Y si Él decidió eso primero, esa es tu perfección. Y si hay gente que se burla de ti, vamos a decir que hay gente que se burla de ti, entonces primero hay que saber. Una persona, vamos a estudiarlo juntos. Una persona que se burla de los demás, es una persona, esa misma persona demuestra que es una persona vacía. Es una persona que se siente mal con sí misma, que no se ama, porque si sí su gozo... Su alegría es hacer chistes, burlarse de los demás, demuestra que es vacía, que no tiene con qué llenarse. Está vacía, entonces está buscando a llenarse a través de ver las faltas, según su conocimiento, ver las faltas, los defectos supuestamente. Que no son defectos, pero supuestamente los defectos, según su opinión, en los demás. Eso lo, en, en eso se ocupa. Entonces ya esa misma persona demuestra su esencia. Como dijeron los sabios, vamos a decirlo en hebreo y después lo traducimos: Aposel Bemumo Posel. El que, de hecho, dice que otro no es bueno, tiene cierto defecto. Esto lo otro hace un X sobre los demás. De hecho dicen los sabios, demuestra su propio defecto. Al revelar supuestamente descubrir el defecto de otro, la persona misma demuestra su propio defecto, su propia falta. ¿Cómo te diste cuenta de algo así? Quizás tú mismo tienes tienes esto en ti. Entonces primero, si alguien se burla de los demás, si es una persona vacía, entonces no hay que hacerle caso, de cualquier manera. E incluso, y eso es una regla que hay que entender, pero otra cosa más, ¿qué te importa qué dicen los demás? Si tú sabes que tú eres la, tú eres la obra del creador, tú eres el producto perfecto del creador. Él te hizo, Él te formó, Él te dio este aspecto, este color, esta altura. Él hizo todo. Entonces, ¿alguien puede decir algo en contra de la obra del Creador? Y si dice, ¿contra quién está hablando? Está hablando contra el Creador mismo. <laughs> contra el Creador mismo está hablando. Vamos, vamos juntos. Vamos juntos a, a ver. Una historia, un cuento del Talmud que de verdad nos demuestra este principio de una forma muy, muy, muy clara para poder entenderlo mejor. Este cuento, Rabino Aros, nuestro maestro, lo trae también en el libro En el Jardín de la Fe, también en el libro En el Jardín de la Sabiduría, que está en proceso de traducción al español. Pronto lo vamos a tener en español. Escuchen bien. Se cuenta de un sabio llamado Rabí Un sabio muy famoso, que era de verdad un genio en la Torah, una persona virtuosa de verdad. Y estaba en camino en esa época no había automóviles, se usaba burros. Iba por un montando, son un burro. Llegaba de un lugar que se llama Migdal Gdor, son un lugar. Y llegó después de haber estudiado en la casa de su maestro, casa de estudios. E iba cerca de un río. Y muy contento, estaba muy alegre. Estudió mucho, mucha Torah, se elevó y de pronto apareció ahí una persona no muy. Su apariencia era no muy, muy linda, no muy. Era extraña. No era algo común. Se veía una forma muy extraña. No quiero decir fea, porque nadie es feo es especial pero algo distinto su apariencia era distinta de lo que se acostumbró por ejemplo este sabio de acostumbró ver parecía muy muy extraño feo que era algo para él excepcional y lo vio a él y este hombre le dijo shalom aleichar Rabbi lo saludó Shalom, hola, maestro. Y este maestro no le contestó, estaba extrañado de, este, de su forma de... Hijo, ¿qué, qué extraño. Este hombre, que es feo así, no, no. Y le preguntó, dime, en el lugar de donde llegas todos son como... Como tú, todos se ven como tú, todos tienen esta forma extraña, todos son así feos. Ya una gran pregunta: ¿cómo un sabio puede hablar de una forma así? Pero enseguida vamos a entenderlo también. Es una enseñanza para nosotros. Pero preguntó: ¿todos ahí de dónde vienes son como tú? ¿Se ven como tú? Le contestó este hombre: No sé, no sé si son como, como yo. Pero te recomiendo algo, maestro. ¿Sí? Ve y dile al artesano que me formó cuán feo es tu obra. Y dijo, ¿qué? Sí, sí. Ve al artesano que me creó y me formó y dile. ¿Cuán fea es su obra? Enseguida el sabio entendió todo. ¿Qué le dijo este hombre? Ve al artesano. ¿Quién es el artesano? El creador. Hashem, el rey del universo. ¡Eres el artesano. ¿Quién forma todo? ¿Quién creó todo? Ve a él, al creador, y dile qué fea es tu obra. Qué feo. Es? Qué fea es esta criatura tuya. Enseguida entendió este sabio que pecó gravemente. Se bajó de su burro y se acostó sobre el piso a los pies de este hombre y le dijo: Tienes razón, discúlpame, te pido perdón, tienes razón, tienes razón, yo pequé, no sé cómo hice esta cosa, cómo te hablé así. Le dijo este hombre, yo no te perdono. Yo no te perdono hasta que vayas al artesano que me formó y que me creó y le digas qué fea es tu obra, tu creación. Y el maestro dice, no, por favor, perdóname, ya entendí. Dijo, no, no te perdono hasta que vayas al artesano. Que... Y así, sobre el piso gateando. Iba este maestro detrás de esta persona pidiendo que le disculpa, que le, que le perdone, y nada, y este hombre dice no. Y fue detrás de él, sobre el piso, gateando, así como pidiendo disculpas, que le perdone, unos kilómetros, hasta que llegaron a una ciudad, a la ciudad del sabio, sin su automóvil, ese burro, nada sobre el barro, sobre la tierra. Entonces se acercó a la ciudad detrás de este hombre, extraño. Todos estaban esperando al gran sabio, todos sabían que este gran maestro tenía que llegar ese día. Y lo querían eh, recibirlo con la orquesta y alegría. Y lo ven en el piso, <laughs> gateando, ensuciándose detrás de una persona que nadie conocía. Y todos empezaron a decir: eh, eh, Hola, maestro, hola, bienvenido. No sabían qué está haciendo ahí sobre el piso, sobre la tierra. Nuestro maestro, rabí, hola, hola. Y este hombre le dijo: ¿A quién ustedes están llamando, maestro nuestro, nuestro gran maestro? ¿A quién le están llamando? Le dijeron: A este hombre que está detrás tuyo, por alguna razón. <laughs> Sobre el piso, pero a él es nuestro maestro, le dijo. Ah, si este es un maestro, entonces que no existan como él más en Israel, que no hayan más como él. Si este es un rabí, este es un maestro, deberían no encontrarse maestros como este más en Israel. Y escucharon eso la gente y dijeron: ¿Cómo hablas? ¿Qué estás hablando? Uno de los grandes maestros, ¿cómo dices? Como digo. ¿Saben lo que me hizo? Y le contó la historia. Le contó todo lo que pasó. Como él lo saludó al maestro y el maestro no le contestó. Y le empezó a preguntar, ¿de dónde tú llegas? Todos son así tan, se ven tan extraños, tan feos, así como tú. Le contó todo. Escucharon la gente, los ciudadanos escucharon esto y le dijeron, y a pesar de todo, por favor, Perdónele a él, por favor, tienes que perdonarle porque de verdad es una gran persona, un gran personaje, un gran sabio. Pues el que falló se equivocó, pero por favor, tienes que perdonarle. Le dijo este hombre, por ustedes les voy a perdonar, pero tiene que comprometerse que jamás haga esto de vuelta. Así se acaba esta historia del Tratado Tanit Ta 20. Qué historia tan ex extraña ¿Qué está pasando aquí. Primero, ¿cómo es que el sabio habló de esta forma? ¿Y qué, qué pasó aquí? ¿Que este, este sabio no sabía eso? ¿Que le, este hombre le recordó algo? ¿Que el creador lo formó? ¿El creador lo hizo de esta forma? ¿Qué, qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Entonces es mucho más profundo. Vamos a tratar de entenderlo. Primero, los sabios nos cuentan una, un cuento como este, una historia como esta, para demostrarnos y enseñarnos una gran cosa: que puedes ser un sabio, puedes ser un estudioso de la Torah, pero sin el estudio profundo, el trabajo sobre uno mismo de Emuná. Puedes conocer toda la Torah, puedes ser una persona virtuosa, pero si no practicas el trabajo de la Emuná, que es fe auténtica en el Creador, reconocer que todo proviene de Él y con todo lo que Él hace es perfecto y es para bien, entonces puedes fallar, incluso siendo lleno de Torah, porque este sabio era un gran sabio, Rabí Elazar ben Rabí Shimón, era el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai. Era una gran persona. Pero falló. Estudió mucho Torah y se sintió tan lleno y bueno. Y ahí la mala inclinación lo atacó. Que se desconectó de pronto. Y nosotros ni podemos juzgar, no llegamos ni a las, a las zapatillas de este sabio. Pero tenemos que llevar esta enseñanza a nuestro nivel y aprender de eso. No podemos entender exactamente lo que pasó. Pero los sabios nos cuentan, no oculta nada. Él falló y reconoció que fracasó, que pecó. Pero, ¿cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su error? El error fue no simplemente la falta de respeto a otra persona, que es lo más básico. Fue algo mucho más profundo. Y es lo que hemos mencionado. Que al decirle a esa persona que era extraña, era fea. Era distinta. De hecho, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en eso? Fue mucho más que insultar a esa persona, que es una cosa muy grave, muy grave, lastimar a otra persona. Pero eso era todavía más grave, ¿por qué? ¿Qué le dijo a ese hombre, a esta persona? ¿Qué le dijo? Ve al artesano que me hizo, que me formó, que me creó y dile, qué fea es su obra. De pronto entendió. Si el creador lo creó de esta forma, que para mí me parece extraña, distinta, fea, si el creador lo hizo, esa es su perfección. Esta persona es perfecta, es hermosa, es exactamente como tiene que ser, porque el creador la hizo de esta forma. Y cuando yo digo algo en contra de su apariencia, de su característica, no importa. De hecho... ¿Contra quién estoy hablando? Contra el Creador mismo. Esta es Semuna. Reconocer que todo proviene del Creador y todo lo que Él hace en su mundo es perfecto. Tengo que buscar a veces esa perfección, a veces no sé, no me conecto, no entiendo, pero esa es la verdad. Y eso es lo que entendió este gran sabio. El Creador, de hecho, lo llevó a esta prueba para enseñarle a este sabio. No importa cuánto Torah puedes estudiar, si no la conectas con la emuná, en cada instante vas a fallar. De este momento ya no falló más. Creció y creció y creció y fue de verdad uno, más grande, uno de los más grandes sabios. Ya era y se hizo más. Porque entendió que en cada momento hay que conectar la Torah con la emuná. Porque la Torah tiene que conducirnos a la fe auténtica que es la emuná. Entonces, ¿qué vimos? que de hecho esa supuesta privación o defecto supuestamente defecto que ves en otras personas estás equivocado ese supuestamente defecto es de hecho ese, esa privación es de hecho la fuente de bendición de esa persona porque es algo muy 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 grande decir una cosa así Vamos a ver, les quiero contar otra historia. Nos va a ayudar, tenemos varias historias hoy. Esa privación, la privación de la persona es de hecho su, perfe su perfección. La privación de la persona, tu privación, es de hecho tu perfección. Y eso es lo que queremos aprender hoy. Es lo que queremos aprender hoy. Escuchen otro. Otro cuento más. Todo cosas que, pas que pasaron. Esto lo trae el Rabino en el Jardín de la Fe. Y se trata de un gran sabio. Un gran sabio. Esto también del Tratado Ta'anit. Y habla de uno de los más grandes sabios de aquella generación. Rabí joshua Ben Hananiah. Rabí Oshua, hijo de... De Rabí Hananiah. Rabí Yoshua Ben Hananiah. Era una persona. Que según lo que la gente. Está acostumbrada. No era. No tenía una apariencia muy. Muy linda. Muy, no era muy estético. Lo que la gente llama fea. No me gusta usar esta palabra. Pero para entender. Rabí Yoshua Ben Hananiah. No era una persona muy linda, su aspecto no era muy lindo. Y era en la época los romanos tenían control aquí, conquistaron la tierra de Israel y una vez salió la hija del emperador a dar un paseo y vio a Rabí Oshua Ben Hanania lo vio por ahí. Y todos hablaban que era un gran sabio, era un gran sabio. Y ella pasó y dijo: Esta persona, él es un gran sabio. Se acercó y escuchó un discurso. Vio que es una persona muy sabia y dijo: Yo no entiendo. ¿Cómo puede ser que haya una sabiduría, tanta inteligencia de tan alto nivel? Dentro de, de una vasija, de un recipiente, un receptáculo tan feo. ¿Cómo una sabiduría tan pura, tan elevada, puede encontrarse dentro de una cosa tan fea? Así, dijo, así le dijo al sabio, que era tan inteligente y tan sabio, pero no se veía muy. Así le dijo. Rabí Joshua sonrió. Le dijo, yo te voy a contestar. Pero con una pregunta. ¿Cómo tu padre? ¿Cómo tu padre? El gobernador, el César, cómo él, ¿dónde pone su vino más fino? ¿En qué? ¿Qué usa? Para conservar, para cuidar su vino. Tomaba vino, ¿no? ¿Se César. Dijo, eh, ¿qué? En, en jarras de, de, de barro. ¿Sí? De cerámica. Tiene. todo este tipo de, de, de jarras. Vasijas. De cerámica, de barro. Eso es lo que se usa. Botellas así especiales. Rabí yo empezó a reírse, ¿de verdad? Pero esto es ridículo. Un emperador usa vasijas tan baratas de, de, de barro, de cerámica, tan rico, con tanto dinero, tanto poder. ¿Eso es lo que usa para cuidar, para guardar su vino tan fino? No, a mí me parece que es ridículo. Esto. Ella ya se olvidó de su primera pregunta y dijo, sí, de verdad, no está bien esto. ¿Qué me recomiendas? No sé, yo hubiera pensado que el emperador va a guardar su vino en, no sé, jarras, botellas de, 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 de oro puro. La verdad, así tiene que ser. ¿Cómo no? De verdad, así tiene que ser. Estaba tan así, se despertó. La hija de César que dijo, sí, eso es lo que hay que hacer. Y fue y dijo a los sirvientes que enseguida tienen que pasar todo el vino a vasijas especiales de oro. Y así hicieron. Pasaron unos días. Y el emperador decidió que quiere tomar un poco de vino. Sí, para alegrarse. Un vino cabernet. Algo de verdad muy fino. Y pidió que le traigan su vino una copa especial que le traigan su vino y así fue. Le trajeron el vino. Y él, tranquilo, empezó a beber. ¡Puf! De pronto escupió todo el vino. ¡Puah! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es este gusto? ¿Qué es este sabor? ¿Qué está pasando aquí? Está, está completamente. Arruinados, se, se descompuso completamente. ¿Qué pasó? Hay que hacer aquí algo. Dijeron los sirvientes, "No, eh, eh, su Majestad, no, no nada que ver con nosotros. Es su hija, su hija". Dijo: "¿Qué mi hija? ¿Qué pasó? Traigan a mi hija". Llegó esa princesa, la hija del emperador. Le dijo: "¿Qué hiciste con mi vino? ¿Cómo que hice? Sabes lo que hice. Tu vino". El vino más fino del emperador en jarras de, 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 de barro. Lo puse todo en vasijas de oro puro en honor de mi padre, el emperador. Y dijo, ay, qué tonta. ¿Qué hiciste? Arruinaste todo el vino. ¿Cómo Por supuesto. El vino no puede, no lo puedes cuidar, no lo puedes guardar en una vasija de oro. Se descompone, hay que ponerlo en justamente en jarras de barro. ¿Por qué hiciste esto? Ella se quedó así. Dijo: No, no fue mi culpa. Es por ese sabio judío, eh, ¿cómo se llama? Ese rabí, el, el tan famoso rabí, Yoshua Ben Hananiah, Es su culpa. ¿Cómo es su culpa? Él me dijo hacerlo. Él te dijo hacerlo. Traiganlo aquí enseguida. sí hicieron. Trajeron a rabí Joshua. Benjanania se presentó delante del emperador. El emperador, el César, le dice: ¿Tú has hecho esto? Pues yo no hice nada. Tu hija, su hija, perdón, su hija me preguntó una pregunta y le contesté en una forma que lo pueda entender. Que no entiendo? ¿Qué pregunta? Ella preguntó: ¿cómo una sabiduría tan fina, una inteligencia tan elevada puede encontrarse? en un receptáculo tan feo, entonces le expliqué con lo que pasó. Explícamelo. Le dije muy bien. El vino más fino, ¿dónde se guarda? ¿Dónde se cuida? Una jarra de barro. No es algo muy lindo. No es algo que puedes presentarlo a tus visitas de una forma mía. Pero qué pasa cuando lo pasó, pasó el vino, lo puso dentro. De esas vasijas de oro se descompuso. Lo mismo así con la sabiduría. El Creador decidió poner, guard, guardar, cuidar su vino fino. ¿Y qué es ese vino? Es la sabiduría. La sabiduría divina, la sabiduría de la Torah. Decidió guardarla y cuidarla dentro de una vasija, no de oro, no dentro de una persona linda, de una forma excepcional sino en un hombre no muy lindo, poco feo, porque así se puede cuidar esa sabiduría. Y esta fue mi respuesta a su hija. Enseguida, tanto el emperador como su hija, su hija, entendieron el mensaje. Y vamos a entender nosotros ahora el mensaje. El gran mensaje es así. También la Torá, Tal como el vino más fino. A veces justamente hay que cuidarla en una vasija que no es de gran lujo. Explicó Rabí Oshua que si él era una persona muy linda, de verdad, entonces qué hubiera pasado? Podía, podía haber ese riesgo que se hubiera ocupado de todo el día estar alrededor de su apariencia, peinarse y alegrar, arreglarse antes de ir a la calle y todo el día hubiera perdido mucho tiempo en su aspecto, sí. Tenía que arreglarse y comprarse, de... pero ya que Hashem lo creó de una forma así que a la gente decía que era feo, entonces no se ocupaba de esas cosas de, de todo el todas las cosas así, superficiales, de su aspecto, y podía dedicarse al estudio de la Torah, la sabiduría divina. Entonces, de hecho, rabí Joshua dijo, miren cómo el Creador hace todo con perfección. Mi perfección, dijo rabí Joshua, es que soy feo. Esa es mi perfección, esa es mi ventaja, porque puede haber otro sabio que no es feo. Pero ya que tiene que ir y presentarse frente a la gente y eso, entonces ya sabe, tiene que verse bien, tiene que arreglarse. Yo incluso si me arreglo y no sé lo que hago, <laughs> no, hay ninguna, no hay ningún cambio, no pasa nada. Entonces ya no tengo que ocuparme de eso. Pero otra persona tiene que peinarse, arreglarse y todo. Yo no perdí ni un segundo de mi vida en esas cosas, así que pude dedicarme al estudio de la actora. Este es otro pequeño ejemplo. Para todo lo que pasa en nuestras vidas, ¿cuánto nos ocupamos de cómo la gente nos ve y cómo nos vemos nosotros mismos? Incluso sin que nadie nos vea, frente al espejo, día y noche, día y noche, día y noche. ¿Qué estás haciendo ahí? Hoy en día con el Facebook, todo el día sacándose fotos, sacándose fotos, de aquí, de aquí, de ahí, de ahí, en la playa, en la... ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás perdiendo tu vida, tu tiempo? tus tesoros Cada segundo en la vida es un tesoro. ¿En qué estás perdiendo el tiempo? De cómo me ven y cómo dicen y como esto y lo otro. ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo tu vida en tonterías, en vanidades. Hay tanto que se puede alcanzar y lograr. Y te ofendes porque él te dijo así, y ella te miró así, y él te dijo esto y lo otro y, él... y en la televisión los modelos se ven así. Entonces tengo que pesar así y tengo que tener esta medida y la otra medida. Miren cómo nos están engañando. Un mundo pasajero. Nos están vendiendo un mundo pasajero. Después de los 120 años, nadie le va a importar si fuiste gorda o flaca o alta o baja o linda o fea. Todo lo que va a quedar, lo único que va a quedar es qué has hecho con tu vida. ¿Cuántas cosas buenas hiciste? ¿Cuánto lograste? ¿Cuántos preceptos cumpliste? ¿Cuántos actos de bondad realizaste? No cuántas veces te peinaste y te pintaste y te ¿Quién se va a acordar? ¿A quién le va a importar? ¿Sí? Te llevas contigo después de máximo 120 años, máximo, después que terminas con este mundo. Pasajero de vanidades y tonterías. ¿Qué queda? ¿Qué te queda? Eh, no queda nada sino las cosas buenas que has hecho. Lo espiritual es lo que queda. El cuerpo se desaparece dentro de la tierra. No queda del cuerpo nada. Un periodo, un tan poco tiempo que tenemos en este mundo para utilizar este cuerpo de sangre y huesos. Para iluminar nuestras almas, para traer luz y hacer florecer nuestras almas. ¿Y en qué estamos perdiendo el tiempo? En un cuerpo que. ¿Cuánto, cuánto va a quedar de eso? Si alguien te regala una bicicleta, te, alguien te, te presta una bicicleta y te dice: Mira, tienes tres horas, puedes montar la bicicleta, puedes ir para aquí, para allá, una buena bicicleta, pero en tres horas tengo. Que recibirla de vuelta. Rentar una bicicleta, un automóvil, por un día o dos. Vas a empezar a, no sé, pintarlo, limpiarlo. Hacer. Tengo tres horas, tengo un día para usarlo. Después tengo que devolverlo. Lo voy a utilizar para lo que necesito. Tengo que llegar de esta ciudad a la otra ciudad. Tengo que llegar de aquí para allá. Lo máximo que voy a hacer, tengo que poner gasolina para que funcione, bueno. Pero voy a perder tiempo ahora en limpiarlo y ponerle esto y lo otro. Y uh, la gente pierde horas y días y años con sus automóviles. Que no tenga nada ahí, que, que nadie... Que esté, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y tú... Vehículo principal, tu cuerpo. ¿Cuánto tiempo vas a tenerlo? ¿Cuánto tiempo vas a tener? Y hasta los 20 años, 30 años, todavía piensas que y después el cuerpo ya te haces dietas y no, no importa qué, el cuerpo ya decide solo en qué perdiste tanto tiempo, en qué perdiste tantos años. Y al final vas a tener que devolver tu cuerpo y lo único que va a quedar es tu alma y va a haber un alma ahí flaquita. Sin luz, apagada completamente. Te van ¿qué hiciste toda tu vida? me pinté, me arreglé, pasaba por la calle y todos, ¡ah! Bueno, aquí no tiene ningún valor, perdón, en el mundo venidero no se hace nada con esto. ¿Dónde están tus buenos actos, tus preceptos? Ah, no, 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 no tuve tiempo para, ah, no tuviste tiempo. Te perdiste. Perdiste en el juego. ¿Qué estás haciendo? Te regala una bicicleta. Por dos, tres horas vas a empezar a pintarla, a arreglarla. Ese es tu cuerpo. Tienes que utilizar tu cuerpo para hacer el bien. Utilizar tus manos para dar monedas para caridad. Usar tu cerebro para pensar buenos pensamientos de cómo hacer el bien. Estudiar Torah. Usar tus ojos para poder leer. La palabra del creador, usas tus tus, tus, tus piernas para ir a estudiar, a una clase, una charla, usar tu dedo para hacer un clic y ver una enseñanza, un video con una enseñanza, no con tonterías. Pero para eso tienes este vehículo, tienes que después darlo de vuelta. Entonces, ¿por qué estás perdiendo tanto tiempo en pintarte y hacerte eso? Y te ofendes cuando alguien te dice esto y lo otro. Esa es la mala inclinación. Quiere robarte todo tu tiempo. Quiere sacarte. Lo más, la cosa más importante que tienes en la vida, que es el tiempo. Perder tiempo en tonterías y vanidades. Y hoy en día todo el mundo rodea alrededor de esto, del aspecto y cómo me veo y todo eso. Miren qué tontería. Lo primero que necesitamos para poder de verdad gozar de nuestra vida es ver las cosas desde un punto de vista de emuná, de fe auténtica. Que todo lo que creó el Creador tiene un propósito. Y todo lo que hace es para bien. Y tienes que reconocer mi cuerpo, mi aspecto, cómo me veo. Esa es mi perfección. Eso es lo que tengo que utilizar para lograr mi perfección para seguir mi misión personal, para llevar, como dice Rabbi Nachman, llevar a la hija del rey, a la princesa, hacerle regresar a su padre. ¿Quién es esta princesa? ¿Quién es la hija del rey? Tu alma, tu alma. Y tú tienes que de hecho tienes que llevarla de vuelta, hacerla regresar al rey, a su padre. Pero, ¿cómo? Bien vestida, arreglada. No tu cuerpo, tu alma. ¿Cómo puedes vestirla a tu alma? Hacerla que se vea bien. ¿Cómo? Darle luz. Dale luz. ¿Cómo se da luz al alma? Buenas acciones, buenos pensamientos, buenas palabras de oración, de plegaria, pensamientos de hacer el bien, acciones, actos, de hacer cosas buenas, bondad con los demás, caridad, tienes tanto que puedes lograr para adornar a esta hija del rey y llevarla, la recibes completamente desnuda y sucia, tú la limpias, la vistes, la llevas a su padre, al rey, al rey del universo, bien vestida, arreglada, llena de alegría, sana, esa es tu alma, para eso tienes que utilizar el cuerpo, son los sirvientes, de esta, de esta princesa. Entender esto ya te da un enfoque correcto sobre la vida. Eso es lo primero. Para eso, aceptación. Aceptar como yo soy y reconocer que lo que yo tengo y como yo soy es lo que necesito para llevar a esta princesa, llevarla a su perfección. Y no perder tiempo en el camino en tonterías y en vanidades. Eso es lo primero. Segunda cosa, que tiene que ver con esta primera cosa, es no hay comparaciones. No mirar a los demás. Lo primero es ni mirarte a ti mismo. Es decir, puedes arreglarte, estar normal, pero no dedicar tu vida. No dedicar tu vida a esta tontería, perder todo tu tiempo. Sí, arreglarte para estar normal. Sales a la calle, bueno, sí estoy bien, no estoy sucio. Sí, bueno, está bien. Normal, pero no todo el día. Ah, estoy pintando. Y esto, el otro, y esto, y me veo y por aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si te van a filmar, te va a parecer un chiste mejor que los míos. Es lo primero. Eso es algo que tienes que reconocer. No ocuparte tanto con. La persona no tiene que ocuparse con sí misma tanto. Lo necesario, lo poco necesario y seguir con su misión personal. Poner gasolina, dijimos, comer, dormir lo que se necesita y dedicarse a su misión personal, a su meta, a su objetivo final. Eso es lo primero. Después, sin comparaciones. No mirar a los demás como él y ella y esta y mi vecina y mi tía y mi, mi jefe y mi socio. Todo el tiempo mirando y ella y ella que se compró? que se puso? que se vistió? ¿Cómo se hizo? Esto es más tonto incluso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te importa de los demás? ¿Cómo se ven? ¿Qué compraron? ¿Y qué hicieron? En esto te puedes de verdad perder completamente. Perder todo. ¿Cuánta gente todo el tiempo sus ojos? Mirando a él y a ella y a él y a ella y a ella. y como les dije hoy en el mundo virtual de todo este Facebook y esas cosas metiéndose mirando, ¿ah? investigando cómo se ve, cómo eso puso una nueva foto, qué fotografía, qué puso, dónde estuvo, ¿Qué? qué te importa. Tienes una misión personal que nadie fuera de ti puede cumplir, completar. Nadie en el mundo. Estás perdiendo tu tiempo. E incluso, e incluso. En el campo espiritual. Tener envidia de alguien. No, mira cómo Él logró. Yo estoy ya dos años, cuatro meses trabajando para cambiarme, para ser mejor. Y mira, Él empezó después de mí y Él ya se hizo. Ella ya se transformó en una tzadiká, en una justa. Y Él ya se hizo un tzadik y un rabino y un no sé qué. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Cómo no me va a importar? ¿Cómo no me va a importar? ¿Qué es lo que te importa? ¿Cómo no me va a importar? Están todos a mi alrededor, veo cosas, me da envidia, me, me molesta, quiero también. Entonces escucha, escucha bien. Escucha bien. Hay lo que se llama kin'at ¿Qué es kin'at Tener celos. La traducción es tener celos de los demás sabios o pues, escribas, son escribas, ¿qué significa los sabios que escriben torá? Que... Hay una forma de, de celos, de envidia que es permitida, ¿qué? Que ves una persona creciendo, haciendo algo, algo que ver con su propósito en la vida y te da también ganas de lograrlo, eso está bien, no es que dices ¿por qué él sí y yo no? me gustaría que él tampoco, no, que él tenga éxito, pero yo ahora de eso veo que es posible, que es algo que se puede lograr, es algo alcanzable. Me da ganas a mí también dedicarme a trabajar en mí mismo. Eso es una forma sana de envidia sana, pero envidia que es porque a él, una envidia que trae algo negativo. No, que él tampoco sea no yo y ni él y ni nadie. Eso es algo feo. Pero incluso en esto, las comparaciones es un peligro. Porque siempre, siempre la mala inclinación te va a mostrar que todos los demás son mejores que tú. Y todos ya te pasaron hace siglos. Y tú estás atascado en lo mismo. No te mueves, estás siempre igual. Y no, no solo igual. Vas para atrás todo el tiempo. Vas para atrás. Eso es lo que te va a mostrar la mala inclinación. Y es el peor, es más, más grave peligro que tienes en la vida. Hacer comparaciones. Yo frente a Él, yo frente a Él. Eso es un peligro. Porque eso te va a engañar y te va a hacer perder todo tu ánimo y toda tu voluntad, todo tu deseo de crecer y de hacer el bien. Por lo tanto, tienes que saber: yo no miro a nadie. Miren cómo lo dice el Rabbi Nachman en su gran obra a El libro de Rabin Nachman de Bresler. a Las grandes enseñanzas de Rabí Nachman. Antes de que empiece. La segunda parte de su libro. Hay una pequeña enseñanza. Que se llama. Echad Hayah Abraham. ¿Qué significa? Echad es uno. O único. Hayá fue era Abraham, Abraham nuestro patriarca. De hecho, este es un versículo del libro de Ezequiel, Ezequiel 33, y dice así, ¿qué significa Ejada y Abraham? Abraham era uno. Abraham era uno, era único. Por supuesto que era uno. ¿Cuántos Abraham? ¿De qué Abraham estamos hablando? Puede ser que hay muchos que se llaman Abraham, pero aquí era el primer Abraham. ¿Qué significa? El profeta dice, el profeta Ezequiel, dice uno fue Abraham él era uno qué es él, él era uno qué significa eso Rabbi Nachman nos explica escuchen esta gran enseñanza escuchen lo que dice les voy a hacer la traducción simultánea ejada y Abraham uno fue Abraham que Abraham eso significa que Abraham nuestro patriarca sirvió al Creador al eterno Solo por medio de ser uno. ¿Qué es esto? Uno fue Abraham. Significa que Abraham sirvió al Creador por medio, a través de esta cualidad de ser uno. ¿Qué significa? Nos explica Rabin Ahmad. Que tenía siempre presente en su mente que Él es único en el mundo. Había mucha gente, pero Él siempre se veía como Él era único en el mundo. No hay, no, no hay nadie más. Y no miró en absoluto a las demás personas. No los miró, no hizo comparaciones. No miró a aquellos que se apartan, se alejan del Creador y que le impiden, lo impiden a él de acercarse al Creador. Que le hablan, ¿qué? ¿Te volviste fanático? ¿Te dejaste crecer la barba? ¿Qué son esos rulos y ese, ese, ese sombrero negro? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No, no se confundió de ello. Estoy sirviendo al Creador. ¿Qué? ¿Pierdes tiempo en oración, rezando? ¿Qué? No se co confundió de nada. No miró en absoluto a las demás gentes, a las otras personas. No les hizo caso de aquellos que trataban de impedir su progreso. Su avanza. Ni miró a su padre, ni fue afectado por su padre. Su padre era un gran idólatra, quien se acuerda. Y los demás obstáculos que se presentaron frente a él, no miraba, no, no, no daba importancia a nada. Él era, sabía, yo soy uno, su, solo yo soy yo frente al Creador. Eso es todo lo que existe sino dice rabbi Nachman, que siempre reconocía y pensaba como si fuera él uno y único en el mundo y esto es lo que significa el versículo Echad y abraham uno fue abraham abraham era uno así dice rabbi Nachman. y sigue y de la misma manera cualquiera que quiere entrar en el servicio al Creador, quiere empezar a servir al Creador, acercarse al Creador, conectarse con la fuente de la vida, cumplir con su propósito en la vida. Cada uno que quiere entrar en el servicio al Creador, es imposible que lo haga sino por medio de este aspecto, de esta forma, este punto de vista, que piense que no existe en el mundo nadie, fuera de él mismo, de él mismo. Y no mire, y no dé importancia a ninguna persona que le impide, que le molesta en su camino, hasta no a su padre y su madre, a su yerno, ni a su esposa y sus hijos, etcétera. Si tratan de decirle que deja eso, deja de estudiar Torah, deja de de, de, de servir al Creador. Nos va a respetar. Le va a sonreír. Les va a decir los quiero mucho a ustedes. Pero yo elegí este camino. Me hace bien. Yo no les digo a ustedes lo que hacer. Pero por favor. No me impidan de hacer lo que para mí es mi propósito. Mi objetivo. Hasta su esposa. Sus hijos. Respetarlos. Amarlos a todos. Pero. No dejar que eso te afecte. Y te impida a seguir en tu camino espiritual. De tu crecimiento espiritual. así tiene que hacer ni darle importancia a los demás obstáculos o impedimentos que le llegan de los demás de la de otra gente del mundo que se burlan de él y que hablan contra él y que lo impidan lo impiden de acercarse al creador y servir al creador Debe no tener miedo y no darles importancia y ni mirarlos, ni darles nada, ni, ni considerarlos, ni mirarlos. Simplemente vivir de acuerdo con este versículo. Uno fue Abraham, que significa reconocer que yo soy uno y único frente al Creador. Y aquí hay un gran secreto. Miren qué enseñanzas ¿no? ¿Qué enseñanza? ah, nos regala Rabin Ahmad. Abraham vino es nuestro modelo de su ejemplo para seguir. Era nuestro patriarca. Él de hecho nos estableció, nos formó el nivel inicial que tenemos que llegar a él para empezar a trabajar. Y él hizo lo que tenía que hacer en su trabajo. No miró ni a la derecha ni a la izquierda. Estaba enfocado, enfocado. De una forma que dicen nuestros sabios. La gente le llamaban a Abraham. Le llamaban Abraham Ha-Ivri. ¿Qué es Abraham Ha-Ivri? Abraham el hebreo. Pertenecía al pueblo hebreo. Hasta que se llamaba el pueblo de Israel. Él era Abraham Ha-Ivri. ¿De dónde él llegaba? Pero dicen los sabios, ¿qué es Haivri? El hebreo. Tiene otro significado esta palabra, Ivri. ¿Qué es Ivri? Llega de la palabra Ever. ¿Qué es Ever en hebreo? Lado. Él se encontraba en un lado, mientras todo el mundo estaba al otro lado, como si hay un río. Y tú te encuentras en una orilla, en un lado del río, y todo el mundo por el otro lado, y te sientes solo, te sientes abandonado. Lo normal es tratar de, 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 de pasar al otro lado, estar con todos. No. Abraham siempre se quedaba en ese lado, aunque nadie esté con él. Nadie esté con él. Él se encontraba en un lado del mundo y todos los demás en el otro lado. Y estaba fuerte, decidido en su camino. No dejó que nada lo confunda. Y aunque había tantos idólatras en esa época. Y, y todos estaban en contra de Él. Él estaba, se encontraba enfocado. Yo frente al Creador. Tal como el Creador es uno y único. Yo soy uno y único en su mundo. Yo veo al Creador frente de mí. Delante de mí. Como dice el rey David. Coloco al Eterno frente de mí. Todo el tiempo, siempre. Yo frente a Él. Eso es lo que existe. Todo lo demás son cosas o son o obstáculos, puede ser obstáculos, puede ser ayuda, pero siempre estoy enfocado. Yo vivo en este mundo frente a Él. Y si reconozco que siempre estoy frente a Él, estoy siempre conectado con mi propósito, con mi objetivo. Eso es. Y eso no significa. Que la persona tiene que desconectarse de los demás, del público, de la gente. No. Dentro de uno mismo puedes vivir con tu familia, con tu pueblo, con tus vecinos, en tu barrio, ser parte de todos. Pero siempre reconocer, yo soy uno y único en este mundo frente al Creador. Los, las demás personas que existen, no les voy a dejar que me molesten. Entonces, ¿para qué existen? Para que yo pueda beneficiarlas a las demás personas. Yo pueda dar caridad. Yo pueda hacer el bien con los demás. No voy a dejar que ellos me hagan, me, me hagan que yo me, me deje mi camino, mi propósito. No sino que yo les voy a ayudar a los demás también a encontrar y descubrir su propósito y su objetivo en la vida. Para eso ellos existen, para que yo pueda ayudar a los demás. Pero en mi vida, mi punto de vista, mi opinión, frente al Creador. Él me dio su Torah, él me dio las enseñanzas de los tzadikim de los justos, yo sigo esto. Y nada ni nadie puede impedirme y confundirme, hacerme perder el camino. Eso no voy a dejar. Entonces vimos dos cosas. Para de verdad poder gozar de la vida y empezar nuestra jornada espiritual, lo primero que tenemos que definir para nosotros mismos es qué es de verdad lo importante. ¿El cuerpo o el alma? Por supuesto que el alma. Por supuesto. ¿El jinete o el caballo? El caballo tiene que servir al jinete. ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Mi automóvil o yo? El automóvil tiene que servirme para llegar a mi destinario donde tengo que llegar. Igualmente, el cuerpo. El cuerpo está aquí para servir mi alma. El cuerpo es el caballo, el alma es el jinete, es lo que tiene que ser. Y yo tengo que siempre ver cómo enfocarme para cómo traer más luz, más comida, más bebida a mi alma buenas acciones cumplimiento de preceptos ayudar a los demás a hacer el bien eso trae luz a mi alma entonces el cuerpo está sirviendo a mi alma y no pierdo tiempo en mi apariencia y porque soy flaco porque soy gordo porque soy yo así soy puedo pedirle al creador ayúdame tengo demasiado tengo que bajar de peso porque puede dañar mi salud eso es otra cosa ayúdame a bajar de peso para estar más sano Está bien. Ayúdame a subir de peso, que estoy demasiado flaco. No es, es, no es bueno. Bueno, puedes pedir al Creador, tratar de mejorar tu dieta, tu comida está bien. Pero para, para adorar tu cuerpo, para hacer de tu cuerpo idolatría, es lo más importante en el mundo. Servir a tu cuerpo, eso ya es desconectarte de tu propósito completamente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir. ¿Qué es lo que queremos hacer en este mundo, en esta vida? Dedicarnos a nuestra alma, servir a nuestra alma con este cuerpo. Y no ofenderme de alguien que se burla o esto y lo otro. No me importa, no me interesa. Así Hashem me formó. Esta es mi perfección. Mi pareja se ve de tal forma. Esa es su perfección. Es lo mejor para mí. Mis hijos son así. Es lo mejor para mí. Hay algo que se debe mejorar según lo que la Torah nos dice. Vamos a hacerlo, vamos a crecer juntos, vamos a estudiar, vamos a tratar de mejorar por dedicarnos a nuestro propósito. Eso es lo primero. Y después, saber, yo no miro a los demás. No me importa qué los demás están haciendo, esto y lo otro, no tengo que imitar a nadie. El que está tratando de imitar a los demás también demuestra que es una persona vacía, que no tiene nada de sí misma. Tiene que buscar cómo copiar a otra persona. Esto te va a llenar. En vez de llenarte de verdad con algo verdadero que va a hacer florecer tu verdadero carácter, va a poder sacar afuera quién tú realmente eres. Entonces estás copiando a otra persona, entonces ¿qué? ¿Te quedas ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás imitando? ¿Qué te va a traer eso? Estás perdiendo el tiempo y sin comparaciones. No me importa lo que hacen los demás. Si veo a otra gente y eso me da fuerza para tratar de mejorar, está bien. Pero si caigo en esa trampa y empiezo, tengo que ser así, tengo que ser así, ahí estoy fallando. Entonces, yo me encuentro frente al Creador. Y como yo soy, es para mi perfección. Mi privación es para mi perfección, llevarme a mi perfección. Y reconocer que yo no miro a los demás. Yo soy uno y único, tal como el Creador es uno y único. Yo soy el único hijo del Creador. Respecto a cómo yo tengo que dedicarme a servirle a él. Los demás, tengo que beneficiarlos, ayudarles a todos, hacer todo lo mejor. No, eso significa ser egoísta. Yo soy uno y que todos los demás vayan a no sé dónde. No, yo soy único, tengo una misión, ayudar a los demás, hacerles llegar el conocimiento de la emuna, los libros de emuna, las charlas de emuna, los CDs de emuna, sí, eso sí, pero con respecto a mi camino en la vida. Yo frente al Creador. El que hace eso de verdad logra probar, probar el paraíso mismo ya en este mundo. Porque está viviendo su finalidad, está conectándose en cada instante con su propósito y su objetivo. No hay nada que puede llenarte más que eso. Nada en el mundo, no comida, no conciertos, nada en el mundo te puede hacer sentir tan bien. También como cuando la persona de verdad cumple con su función, con su rol, hace lo que tiene que hacer, entonces de verdad puede gozar de la vida, puede dedicarse a ayudar a los demás, a hacer el bien en su mundo, en su vida, de verdad, lograr su perfección. Y eso es lo que queremos hacer. Y ahora empezamos, ya sabemos cómo enfocarnos. El rey del universo nos dé la fuerza, la voluntad, el deseo de ser quien realmente somos. Salir adelante y lograr todo lo mejor para nosotros, sin importar qué dice este, qué dice el otro, cómo se ve esto, cómo me veo yo. Enfocados en nuestra misión, trabajando, estudiando este libro de vida y siguiendo adelante hasta que llegue el momento en que nuestras almas ya puedan seguir sin necesidad de este cuerpo, van a seguir para toda la eternidad. Entonces que muy pronto podamos ver a nosotros mismos perfeccionados, trabajando primero, llegar a nuestra perfección y poder ver también un mundo perfeccionado, muy pronto con la reconstrucción del Sagrado Templo aquí en la Santa Ciudad de Jerusalén, la llegada del verdadero Mashiach rápidamente. Y en nuestros días. Amén.